tras el hecho ocurrido en el sector El Capacito, donde tres personas perdieron la vida, incluyendo un menor de edad. El barbero Winton José Paula da detalle de lo ocurrido. De que vino a ser el hecho ni nada, de que no vino encapuchado y no se le vio nada, el otro ni nada. Cuando ustedes estaban, ustedes estaban dentro, sí. ¿Estaban pelando, estaban recortando? Sí, yo estaba recortando a un muchacho que estaba ahí. ¿Uno de los heridos? No, los heridos estaban en espera, en el asiento de espera todavía. ¿Cómo te diste cuenta de todo? ¿Qué pasó? No, no te sé especificar ni tú sabes, porque eso fue demasiado rápido. Y yo lo que vi al niño fue cuando yo vi al niño, yo salí para afuera a buscar auxilio. Y cuando yo salí, ya yo vi la bienvenida, llegando a la bienvenida ahí. No me di cuenta quién eran ni nada, no puse especificado ni nada. No los reconocí. Insistió en que no reconoció a la persona, ya que ésta estaba encapuchada, e hizo mención de lo mal que se siente, ya que dos de los fallecidos eran sus parientes. 10 personas. 10 personas, más o menos. Nadie se percató que se paró nada. No. Es la primera vez que esto ocurre por aquí en esta zona, ¿verdad? O sea, que alguien viene y atenda contra ustedes en la peluquería. Claro, primera vez. ¿Cómo se sintieron ustedes al ver ese momento, eso principalmente? ¿Cómo se sentiste? No, yo me sentí destrozado, porque el niño era primo mío y el tío de él era primo mío también. ¿Qué tiempo llevaban ellos ya recortándose en esta barbería? ¿Frecuentaban ellos con frecuencia? ¿Cuál? ¿Eran clientes tuyos ya? El niño, y claro. ¿Tenía mucho tiempo recortándose contigo? Exacto. ¿Cómo te sientes? ¿Me puedes decir de nuevo cómo te estés? Destrozado me siento. No me siento muy a gusto a veces, ¿no? Ha cambiado esto el panorama de ustedes significativamente, ¿verdad? Claro. ¿Sienten temor? Sí. ¿Por qué? Porque eso nunca se había visto. Tú sabes. Y en esa ocasión así, eso nunca yo pensé verlo en ese momento. En tanto que el joven José Félix, que también se desempeña como barbero, cuenta lo difícil que se le ha hecho concitar el sueño en horas de la noche. Yo ni pude dormir anoche pensando en eso. ¿Qué te pudiste ver? ¿Qué te pudiste ver rápidamente? Un reflejo de un hombre con un abrigo de ese color y ya. Porque él se paró ahí. Y yo estaba allá. Cuando yo escuché el pan, fue que yo miré. Y entonces me dio un cristal aquí. Y ahí fue que yo me bajé y no pude nada. ¿Cuándo pasó todo ese trabajo? En el asiento de medio. Yo trabajo en este asiento ahí. ¿Tú estabas recortando alguna de las víctimas? No. ¿O ellos estaban esperando? Ellos estaban aquí, toditos, porque estaban heridos y muertos. Aquí, los que estaban aquí no le pasó nada. Porque ahí vino, estaba tirando tiros como de patada. ¿Traumatizó, lo traumatizado esto a ustedes? Claro que sí. No pude dormir anoche pensando en eso, este día. ¿Cómo te sentiste principalmente por la muerte del niño que causó una gran crisis? Bueno, ese fue lo que me dolió más, el niño y el muchacho. ¿Sabes? Nadie le desea nada mal a nadie, pero... NTN, Arismendi la Antigua.